¿cómo estamos? ¿Están bien? Ya vieron, estamos aquí comprando una nevera y estamos aquí en un Best Buy Outlet. Las neveras son un poquito más baratas. Hay algunas que solamente no le pasan nada y que están solo en open boxes, solamente en cajas abiertas. Hay una que tienen unos cantacitos, como estos que están aquí, como eso que usted ve ahí. Y la nevera que estoy chequeando vale $1,170. $1,170. Entonces vamos a chequear esta otra que está aquí. No, pues, pero solo tienes este cantacito aquí. Déjame enseñarte. Mara está viendo esta otra nevera. Déjame mirarte la cámara para que la vea. Esta, Mayra. Señala ahí. ¿Qué es lo que tiene? Déjame para que vean el damage que tiene. Mira, el damage que tiene es ese cantacito ahí nada más. Ese cantacito. Ahora mismo para el lanzadero. Entonces ya me explica. Bueno, aquí dice 2000. Aquí dice el precio $2,699. Aquí el lado está bien. No me lo fuiste, Yari. Ábrelo, mami. Ábrelo. Yo creo que esos dos son freezer. Sí. I thought this was for storage food. Sí. Déjame llamarla a ella para ver qué. Pero yo creo que nos vamos a llevar la otra mientras tanto. Están a buen precio. Bueno, y los muchachos me la van a conectar ahí en la pared. Estar seguro que esté funcionando. Pero gente, aquí demasiado. Demasiada nevera, demasiado appliances, enseres. Esto está en Kennesaw, Georgia, 75 Norte. Mírense en todo esto. Aquí también hay televisores en la parte de acá. Tienen hasta estufas. Bueno, de todos los enseres, gente, que ustedes se imaginen, aquí los tienen en esta tienda. Así que vamos a conectar la nevera a ver si está funcionando. Y Yanni la va a abrir, ahora la mami. Te miro la neverita. ¿Cuánto dijo? ¿Cómo dice Yanni? 1170, ¿verdad? Está nueva, gente. Está nueva. Y está más grande que la de nosotros. Lo que pasa es que la de nosotros ya no está haciendo hielo. Ya la hielera se murió. Entonces, lo que pasa aquí en casa, nosotros tenemos una pared aquí, ¿verdad? Por ejemplo, esta, ¿verdad? Entonces, esta pared, para mí que el diseñó esa casa, la diseñé un poquito mal porque la puerta abre hasta aquí. Pero eso a mí no me importa. Lo que más me gusta es el freezer, que no vamos a tener ese problema en el freezer, ¿ves? Porque ya no hay puerta que abra para la izquierda. Pero está de lo más bien. Me gusta. Es la primera vez que nosotros vamos a tener una nevera marca LG. LG. Nosotros hemos tenido nevera Whirlpool. Y tenemos enseres Samsung en la casa. Pero esta es la primera vez que vamos a tener una nevera esa. Y un detalle que se me pasó. Tan contento que estaba y ahora se me fue la felicidad. Ok, esto es lo que pasa. Vamos a explicarte. Déjame mirarte la cámara para que veas. Y para que mi esposa explique detalladamente. Y usted la escuche. La nevera está súper nítida. Pero tengo un gran detalle. Porque por esa razón yo vine aquí. Es que no tiene este sistema. Exacto, no tiene el dispensador, diría yo, de agua o de hielo. Sí hace hielo. Sí hace hielo. Hace hielo en el freezer. Exacto. Pero no tiene esto. Exacto, lo único que no tiene es para sacar el agua. Y eso, pero este es algo que necesitamos ese sistema. Obligado. Y esta era la, básicamente esta era la que nosotros teníamos en la casa. La Whirlpool, como también. Exacto. Nosotros teníamos esta misma nevera. Esta exactamente. Es una de las casas que nosotros teníamos. Pero esta no lo tenía. Esta no lo tenía, pero es el mismo sistema. Tenía esta parte, este mismo panel y todo. Sino que esto no lo tenía. Esta parte es la que tiene María. ¿Verdad? ¿Ella se le dañó? Sí. Así que eso va a ser de un nono. Entonces, esta la vendieron.
Oh, wow, esa le dio un cantazo a mi perro. Tremendo. Mira, esta es igual que ella. O sea, que tú tienes allí. Ajá. No, porque no tiene cristal, cría, pero tiene el... Y esta y vale lo mismo que... Vale aquella. Mil pesos más de la que nosotros queríamos, que es exactamente esta. Esta vale 1170. Lo único que, como ves, no tiene aquí para poner el agua. Ay, Dios santo. Esta es la misma nevera que vale 2700 pesos, pero mírate esta. Mírate esta. Se ve hasta la lata. Tiene otro macetazo ahí. Tiene varios aquí. Tiene aquí, pero yo voy a ir a preguntarle el precio. Entonces, tiene otro aquí. Entonces, estamos viendo esta, que a mi esposa también le gustó. Esta lo que tiene es un cantacito aquí. ¿Ves? Así que vamos a preguntarle. Lo único que ella dice que no tiene el cristal ahí, por eso es. Eso es bobería, diría yo. Así que vamos a ver cuánto es que cuesta esta. Para compararla, obviamente, con el precio de esto. Así que vamos allá, ¿ves? Y puede ser que me lleve esta, gente. Puede ser que me la lleve. Había una nevera que me tenía loco, que es la nevera que tiene en el televisor. Y la nevera era Samsung. Bueno, es Samsung. Y está en $2,100. Hay una persona que la está viendo ahí. Y le estamos diciendo, son unos americanos. Le estamos diciendo que si no se la llevan, yo le voy a meter mano. Él me dijo que la conectó. Se le salió esto. Él me dijo que la conectó. Está conectada actualmente. Y que va a ver porque tiene que el freezer que no está enfriando. Así que vamos. Estamos siguiendo viendo nevera. Gente, necesitamos la nevera porque ya. Mira, la nevera de casa funciona, ¿verdad, Mayra? Lo único que tiene problema con no me está haciendo hielo. No me está haciendo hielo. Ay, Dios. Tres cantacitos. Gente, estamos viendo ahora esto. Usted solo la ve sin handle, sin la agarradera. Pero está todo acá adentro, gente. Mira. ¿La ven aquí? Todo está acá adentro. Y esta está nueva. Lo único que tiene es ese cantacito ahí. Y esta es la misma que esta que está acá. Justo lo mismo. Esta vale, ¿cuánto nos dijo ella? 1670. Y mandé a mi hija a chequear el precio por esta hora. Para ver. ¿Cuánto mami dijo? 1439. 14, más barata. 1439 y 1770. Y tiene lo que nosotros estábamos buscando. Que es el ice maker y para el agua. Bueno, y el americano vino donde mí, el que estaba viendo la nevera que les dije ahorita, ya se los voy a enseñar. Él la conectó hace rato, pero él me dice que el freezer como que no está enfriando y no oye como que el motor esté funcionando. Así que vamos a enseñártela para que la vean. Y esta es la nevera. Esta es la nevera. Todo está funcionando. ¿Ves? Todo está funcionando. El freezer supuestamente está en 71, ¿verdad, Gary? Entonces, vamos a ver la nevera por dentro. Gente, $2,100. La parte de arriba está buena. Se siente rica. Sí. Entonces, mírate esto que chularía. Esto tú lo muevas aquí. Esto tú lo muevas así como tú quieras, ¿ves? Y lo divide como usted quiera. Entonces, el freezer. Abre, Yari. ¿Qué tú? Mami, mete la mano. No, toca lo que tú veas, está caliente. No, el freezer no está funcionando, gente. Así que esto va a ser un no. Pero él me dice que chequeé una tienda que se llama aquí Brandsmart, que vale $2,400. $300 más, pero con una sola gaveta abajo, en la parte de abajo. Que diga que está bien. Una gaveta más. Exacto. Porque tiene televisión y todo eso, lo que está buscando ahí. Abre. Mira, esto. Aquí tiene el ring.
Que puede ver la cámara. Exacto, sí. Mira. Ok. Si alguien te toca el timbre. Ok. ¿Eh? Tremendo. No, si esta nevera, sí. Sí. Por lo que uno. YouTube. Por lo que uno paga esta nevera, me tiene que cocinar. Machado. Dale a YouTube. Busca el canal de nosotros. No. Search. Ahí. Sí, gente, no. Y obviamente, no se olvide de suscribirse a nuestro canal. Vamos a ver, ahora search. Ya está el canal de nosotros, gente. No se olviden suscribirse, ¿viste? No se olviden suscribirse y darle like a nuestros videos. Era que chévere, mano. Ahí mismo sacar, ahí mismo. Déjalo ahí, para que todo el mundo lo vea. Fíjate. Pusimos un video de nosotros. Qué chavienda. Era ahí. Sube el volumen, Yari, a ver cómo se sube el volumen. ¿Cómo te sube el volumen de esto, mami? No. Nada más. De camino a comprar. Ahí estamos, gente, ahí estamos. Suscríbete. Mira qué macho bello. Acabamos de... Bueno, y Mayra se enamoró de esa nevera, así que vamos a ir a otra tienda. Porque esta vale, como dice, $2,100. Pero el freezer no me convence. A medio bañadito, así que vamos para otra tienda. No, puede ser que sea otro día o puede ser que sea. Vamos a ir, vamos. Vamos para allá. Volvimos para atrás como un perro arrepentido. De verdad que los precios aquí están súper mejor. Y venimos aquí para la nevera. ¿Tú quieres esta? ¿Esta? Es la misma. Pero esta no tiene cantazo. Esa es la que tiene una mancha ahí. Esta vale $1,679. Y esta vale, como dije, $1,400 algo. ¿Pero tú puedes poner ese mismo precio? ¿Es la misma? No sé. Nada. Vamos a preguntar porque preguntando no sé. No, yo quiero no esta. Va a cobrar. Exacto, vamos, déjame mirar la cámara para que ustedes vean. Entonces, Mayra quiere esta. Mayra quiere esta, pero esta está. Este precio. Tiene la mesa aquí. ¿Y esta es la del cantazo? Esta es la del. Sí, esta es la del cantazo. Mira, tiene un cantazo. Mira la handle cómo está. Eso está feísimo, Mayra. ¿Por qué la otra igual? Enséñame dónde está. Enséñame la otra. Bueno, gente, y fuera de cámara ya tomamos una decisión. Nos vamos a llevar la Samsung, que está en 1440. Está a buen precio esta nevera. Yo te recomiendo que vean aquí. Tienen que tener mucho cuidado, por lo menos la mía. ¿Ves? ¿Lo ves? Hay un cantacito ahí. Uno aquí y otro ahí. Y eso es todo. Los handles, como ven los handles, ella los tiene adentro, los tiene toda la nevera. Y nada, es tremenda nevera. Es una nevera Samsung. Bueno, no puedo decir que es tremenda nevera porque lo que es tremendo es el precio. Porque es la primera vez que voy a tener una nevera Samsung. Hay unas personas que han tenido problemas, eso sí, pero eso es como otra marca, gente. Uno tiene problemas con todas las marcas. Nada, ese es mi pensar. Así que vamos a pagar esta nevera que ya hay hambre. Y me salió más barato la nevera. Me salió $1,389 porque la tengo que venir a buscar yo. Mañana voy a tener que alquilar un U-Haul para venir a buscarla. De eso. Yeah. Okay, thank you so much. No problem. Me la va a poner mi nombre ahí
y ya mañana la venimos a buscar en el nombre del Señor. Así que nos vemos mañana, gente, en este mismo video. Suave. Como ves, gente, es el otro día ya nosotros ya cargamos nuestra nevera y yo le dije a mi esposa que si por el camino ella oye un boom, 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 ya saben qué pasó. Así que ni nos vamos a preocupar en abrir la puerta. Ahora vámonos para casa. Ya estamos en casa, ahora la cosa es bajarla porque aquí hay mucho, mira, hay mucho power. La idea es bajarla entre mi esposa, mi suegra y yo. Así que el Señor nos ayude. Y yo creo que Vela puede ser que moleste un poquito. Porque ayudarnos no nos va a hacer. Nada, voy a sacar los straps y ya mismo seguimos en el video. La ponemos allí y entonces... Pero... Mira, te están grabando para Facebook. Pero... Ya la cámara donde la puso. Bella, vamos a llamar a Bella. Debbie, come here. Hola. ¿A dónde voy?
A la izquierda, para la derecha, no estoy viendo. No, vamos, vamos bien, vamos derechito. Derechito, dale. Ok, bajen ustedes. Tienen que bajar. Y mi champón va al frente. Ok. Dale, dale, ¿qué estás haciendo? Vamos, la rueda más bien. Dale, un poquito para la izquierda. Ahí, está lleno, espuma. Dale, para atrás. Ok, un poquito para la izquierda. Para la izquierda. Mía. Ahí. Derecho, derecho, derecho. ¿Dónde va tu espuma? Sí, ahí, caballero. Dale. Mira, baja, suavecito, bájale, bájale, agárrate, ven que tiene una jante, avisa. Sí, sí, dale, vamos, vamos, vamos bien. Dale. Ya con el queso. Sí. Por poco se me sale el brazo. Imagínate. Y aquí ya está la nevera. Mira qué chévere. Este videito fue de verdad para aquellas personas que viven aquí en el área de Atlanta. Para que sepan de esa tienda. De verdad que económica. Buen precio. Acuérdate que los artículos van a tener algún tipo de damage. Pero mira, ¿ves? Ahí tiene uno, dos y tres. Ah, y cuatro, más nada. Eso nada más, gente. Creo que salió Mayra a 1300, ¿verdad? 1300 y pico, ¿verdad? Sí. 1300 y pico porque como ya vieron, me descontaron $50 por el delivery. Pero mira, ah, qué chévere. Tremendo. A abrirla por acá. Tremendo. Hasta aquí llegó el video en el día de hoy. Muchas gracias por vernos. De verdad se las aprecia mucho por estar aquí en este canal y apoyarme siempre. Muchas bendiciones a todos. Para arriba, para adelante, para el cielo. No olviden suscribirse. Nos vemos.